arrancar este vlog muy tranqui, con toda la comida que hizo mamá. Churrasquito de cerdo y carne, ya no puedo hablar. Ensalada de remolacha con papa, huevo, tomates con albahaca de la huerta. Choclos, que chicos, cuando me dijo que iba a hacer choclos, yo pensé que iba tipo choclo en lata. Pero no, acá hirvió choclo y después espárragos con queso. Ay, mamá, te fuiste, vos te vas. Es mucha comida para dos personas, vos entendés esto, ¿no? Vení, Yarji, vení a aparecer. Voy a filmar porque digo... Me fui a dormir con el maquillaje puesto ayer, que tuvimos un asado de Sebas. Insertar foto acá del asado. No lo filmé porque estábamos ahí en otra. Me fui a dormir con el maquillaje y no, estoy... No está tan mal mi cara. ¿Quién te hizo esa carita? Así vos sabés. ¿Vos podés salir? Mi mamá también se... Las dos llegamos ayer a las 4 de la mañana. Porque el asado se extendió. Y las dos nos fuimos a dormir con el maquillaje puesto. Somos terribles. Ahí está. Esta es mi carita de hoy. ¿Quién te hizo esa carita? Pará, le mandé a mi mamá todos los mensajes que me mandaron de lo de los labios y lo de las cejas. Ya. No, ceja no, el delineado. Y ayer anoche... Estoy en eso. Estuvimos con mi consuegra mirando para hacernos las dos. Sí, ayer estaban, tipo, en el asado... Estaban las dos viendo todos los mails que ustedes mandaron y todos los mensajitos, pues se los reenvié y estaban chusmeando todas las recomendaciones. Tipo, ¿este te gusta? Uy, no, estos labios me gustan mejor los otros. Uy, no, mira, este tatuaje es mejor que el otro. Dios, un monstruo estamos creando acá. Pero bueno, nada, vamos a comer. Más tarde estoy arreglada porque nos estamos yendo a un cumple. El cumple de Dan, es la mujer de mi hermano, vive en Nueva York hace creo que 8 años, 10 años que no festeja su cumpleaños acá. Fue como en un hotel para ir a tomar el té, así que es con mi mamá, nos estamos arreglando y pasamos de lo que vieron antes a quién te hizo la carita. ¿Quién te hizo la carita? Me tengo que delinear más el ojo por adentro, me queda re lindo. ¿Estás preparada para verme? Sí. Para que primero lo voy a mostrar al blog, a ver si les puedo mostrar mi look. Me puse el vestido de leopardo, ¿se acuerdan que había comprado? Y que ustedes todavía no sabían que yo estaba embarazada. Todavía me entra y me va a entrar durante todo el embarazo, porque miren cómo se estira esto, pero bueno. Ay, ahí estamos. Y este es mi make-up, muy tranquilo. Además se delineó adentro y dije, ay, me voy a delinear yo también. Adentro, porque la que puede, puede. A ver cómo viene mi madre que se está cambiando. Y le voy a mostrar mi look. A ver. Tengo miedo. ¿Estás preparada para verme? Sí. ¿Con vestido de leopardo? Ay, Soy toda una leona fiera. Quiero ver. ¡Wow! Me encanta. Esta leona embarazada. Mirá qué hija de puta. No, sos una... El collar discreto de la abuela Moni. Ay, no, sos una hija de puta. El collar discreto de la abuela Moni. Ay, diosa. ¿Te gusta? Diosa. ¿Sí? Sí, me encanta. Mira la panza como sobresale la panza. Te queda divino. Sí, me lo compré. Hola, acá estoy. Me lo compré cuando recién me enteré que estaba embarazada porque dije... ¡No, divino! Se estira, uno por lo menos que se estira. Divino. ¿Sí? Divino. Te hace re linda. Oh. Una panza re linda. ¿Una panza re linda? Sí. Está para afuera hoy. Sí. Está como puntiaguda para afuera. Arriba, sí. Sí, para arriba, está para arriba. Es muy gracioso que ahora se ven dónde está el bebé, o sea, lo puedo sentir. ¿Qué? La panza se te va a ir bien arriba acá. Ok. Y cuando estés por tener, va a bajar. Cuando te entre una mano acá, dicen que ya más o menos estás para... ¿Una mano? La mano entera acá. ¿Acá? Sí. O sea, esto va a crecer muchísimo más. Sí. Y se marchó y a su barco le llamó. Voy a mostrar. Uy, ¿qué pasó? Algo explotó, boluda. Ahí está el vestido. Boluda, pensé que había explotado la planchita. No puedo creer lo fucking embarazada que estoy. Chico, miren eso. Mira este make up. Por cierto, me hice este maquillaje porque vi en TikTok que yo soy muy parecida. Bueno, no muy parecida a Anne Hathaway, porque no soy parecida a Anne Hathaway, pero toda la piel muy blanca, pelo muy oscuro y soy high contrast. Entonces me toca hacer maquillaje de high contrast. Este es mi maquillaje de high contrast y creo que queda bien. ¿Con vincha? A ver, ¿con vincha? Yo creo que sí. ¿Con vincha? ¿O sin vincha? Sin vincha. Sin vincha. ¿Sin vincha? Sí, porque es mucho. Tenés mucho... No.
Porque es negra también. Bueno, entonces con Vincha. ¿Qué me pregunta? Con Vincha. Con Vincha. Está muy lindo. Me faltan los anillos. Ah, los anillos. Oh, esta es tipo la caja de Pandora. Otra cosa, ya que estamos, me estoy llevando la mini pimer de mi mamá que me la va a prestar para hacer una receta. Termómetro para el horno y unos bowls. Y una silicona. Porque ya vieron todo lo que pasó en el último video. Me están haciendo mierda, chicos, en el último video en los comentarios. Mierda, mierda, mierda. Así que ni siquiera estoy entrando a leerlo. Bueno, ya nadie tiene compasión. Que estoy embarazada y recién mudada. No tenemos nada, no tenemos ni sillón. A ver si voy a tener un termómetro para el horno. Pero bueno. Nada, ni siquiera tengo cuenta de banco para comprar por Mercado Libre, o sea. Y una planta, mi mamá nos compró un potus para, para llevar y que empiece a crecer y ponerlo ahí, darle amor. Tras Moniquita nos lleva el cumpleaños, que está manejando, ahí aparece manejando. Y anillo discreto. Anillo discreto, se puso todo, chicos. Yo les quiero hacer un update de cosas que estuvieron pasando. Compramos una mesa. La mandé a hacer, o sea, a un carpintero, va a tardar un mes. Es esta mesa acá. O sea, es una mesa de madera, de guatambú, en un cilindro partido a la mitad. En vez de tener dos cilindros, un cilindro partido a la mitad para que no haya problema con las piernas. Todo el mundo me está diciendo, Caro, pelacanje. Pueden creer que no les voy a... Si llega a ser una mesa de la puta madre, que yo espero que sí, no se los voy a poder recomendar porque el carpintero no quiere que lo mencione. No quiere que lo mencione. Así que no se las voy a poder recomendar. Tiene su taller. Fue súper económica. O sea, a comparación con todas las cosas, yo no puedo creer que encontramos esto. El que busca encuentra. Moraleja. Bueno, tiene un taller muy chiquito. Claro, es un artesano. Entonces, es un artesano. Tiene un taller muy chiquito. Y no, si lo menciono, dice que no daría abasto. Entonces, prefiere que no lo mencione. Pero su trabajo es tan lindo. Yo espero que sí. Igual yo ya vi cosas terminadas. Le hizo muchas piezas a mi amiga María, entonces como que ayer que fui a la casa, o sea, la misma madera elegimos, guatambú, que es muy clarita. Bueno, vamos a tener mesa de 1,80 por 90, va a ser enorme, entran 6 personas. Y después ayer en plena locura, porque yo todos los días estoy saliendo al balcón y me estoy sentando en el piso, no lo estoy filmando porque me da hasta... No sé, vergüenza. Pero yo todos los días salgo al balcón y me siento en el piso con el teléfono. ¿Te podés llevar la silla de adentro? Entonces, tampoco quiero filmar en el balcón. Pero bueno, compré 2 sillas y una mesita para el balcón. ¿Cómo me gusta bloguear desde el auto? Me re divierte. Volvimos a los viejos tiempos. Así que ahora nos queda el sillón y las sillas. Y después ya estamos. Y eso es todo. Alfajorcito no para de patearme. Hoy a la mañana yo no quería, o sea, no tenía hambre. Y no paraba de patearme, como hija de puta, dame de comer. Era literal así, o sea, no paraba de patearme. Me comí un choclo que había hecho mi mamá, que había quedado. Y paró. ¿Qué gana? Solamente va a haber todo el sanguchito. Chica, va a haber sanguchito de mía y yo me largo a llorar. Yo estoy re antojada de sanguchito de mía. No puedo creer también el precio de los sanguchitos de mía. O sea, 15 mil pesos, son como $15 12 sanguchitos mía en el supermercado día, o sea. Ah, bueno, pues encima son. Y esos son baratos, sí. Yo, ¿por qué son tan caros? Si es pan lactal con jamón y queso. No entiendo por qué son tan caros los sanguchitos mía. Antes de seguir con este vlog, si estás buscando series que querés ver, que no están o películas que no están disponibles en tu país, de viaje, y querés ver si puedes conseguir algún descuento extra, quédate porque vas a necesitar una VPN. Si me seguís hace rato, ya me escuchaste hablar de NordVPN, es una red privada virtual que básicamente te permite navegar en el internet de manera totalmente privada y segura. Lo que haces es cambiar tu dirección de IP por otra y encima puedes elegir de qué parte del mundo te querés conectar. Dicho esto, por ejemplo, si sale una serie en Estados Unidos o Inglaterra que no está disponible en el Netflix de tu país, te conectas a Estados Unidos y entras a Netflix y la computadora piensa que estás en Estados Unidos, entonces puedes acceder a todas las películas. Siempre me dan el mejor descuento que van a encontrar online, así que se los voy a dejar acá. Si no estoy equivocada, en el plan de 2 años te van a dar 4 meses gratis, chicos, que es un montón. También lo otro es que incluyen una protección contra amenazas que te protege la computadora, el teléfono, de que te lo hackeen. Lo único que tenés que hacer, necesitas descargarte la última aplicación, esto lo activás. Y si, por ejemplo, estás navegando, querés bajar algo de una página que es medio random y no sabes, ponés descargar y esta página no solo quiere descargar eso, sino que quiere descargar algún archivo oculto. Ese archivo oculto directamente te lo elimina. No lo descarga para que no te infecte la computadora. Otra cosa, creo que puedes tener varios dispositivos con la misma VPN. Así que si querés con algún amigo te juntás
y dividen gastos. Dicho esto, te voy a dejar el link de descuento acá abajo, que igual es norvpn.com/carotripa. Ahora sí, que tienen acceso a todo el internet de todo el mundo y sus computadoras están protegidas. Sigamos con el blog. ¡Miren qué lindo! ¡Qué lindo! El planetario. ¡Ay, qué lindo! Y un... ¿qué es eso? Hay algo flotante ahí. Como los soldaditos de... ¿Navidad? ¿Es por Navidad? De Navidad de... ¡Qué lindo! Bueno, vamos a salir a la calle. ¡Ay, un arbolito de Navidad! Ya llegamos al hotel. Miren lo que es esta mesa. Ahí está. Mira, 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 mira. Divino. No, 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 chicos, el carrito. ¡Por favor! ¡Oh! ¡Hay sanguchitos! Chicos, llegó el, la torre. Mira lo que es la torre. Creo que hay dos sanguchitos por persona acá abajo y después las tortitas. La comida es más importante, Dani. No, mira todas las torres. Uy, ahí está Moni sacando fotos. Mira en acción. Dale, vos podés, mamá. Vos podés. Está la cumpleañera. ¿Querés saludar? Ahí está. Mi cuñada. Es mi cuñada. No sabía que éramos. No. No, la esposa de mi hermano. Bueno, cuñada. Y acá estoy con Kate también. Que cielo, bro. Hace un montón. A comer. Ahí está Moni. Bueno, amo que estoy grabando este voiceover a las 4 y media de la mañana, pues no me puedo dormir. Creo que son las hormonas del embarazo, porque es que no tengo sueño, no tengo sueño nunca. Riquísimo, riquísimo. El problema es que todos arrancamos por lo salado. No se preocupen, los de salmón, eso se los di a mi mamá, me los cambió. Pero no llegué a probar ni la mitad de la torre. Así se los digo. Hibiscus, rosa mosqueta, jazmín. ¿Te vas a pedir té? ¿Pero estás tomando café? No, pero ahora sigo con el té. Ahora sigo con el té. Mira, este, el flower. Parece que es este. Dios. Sí, voy a probar rico. Todo, mirate. Voy a probar un de todos los tés. Che, encima re elaborado. Acá ya le estamos dando duro y parejo a las tortas. Nos están diciendo que esta torta es espectacular. Así que vamos a entrarle y vamos a probarla. ¿Para qué te sirve? Hay una persona ahí arriba. Miren el teléfono que se ligó mi mamá. Mira, 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 mira. Mira. Tenés que tener un montón. ¡Ah! Santa cachucha. ¿Quién pudiera? Yo me leí un sacaleches. ¿Quién pudiera? Mirá, mirá, ¿qué es esto? ¿El iPhone 15, 16? ¿Cuánto es esto? 16. No, no, esto es mucho chetaje. Y esto es toda la comida que sobró. Polis, ayer el té estuvo increíble. Siento que después no aparecí más. Ya es el día siguiente, me estoy yendo al escribano a hacer todos los papeles para la despachante de aduana. En cualquier momento llegan nuestras cosas de Inglaterra, el container. Así que bueno, acompáñenme en esta triste historia. Estoy podrida. Me está pateando, chicos, no para de patearme. O sea, me está cagando a patiadas. Ay, la puta madre. Está zarpada y está acá arriba y me patea. A ver si se ve. Mira. Mira la panza, boludo. De repente me salió la panza. Chicos, esto es muy flashero. No, 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 no. Esto es muy flashero. Ay, después les tengo que mostrar algo. Me mandaron una almohada para dormir. Ahora cuando vuelvo se las muestro, pues es increíble. O sea, es como una cosa gigante que me meto en el medio. Creo que Julie Sparkling tiene la misma. Y duermo toda abrazada. Luego con la pata tipo levantada. Después se la muestro. Se mueren porque yo dije, voy a filmarles para mostrarles la almohada que estoy usando para dormir todas las noches. La que me mandaron las seguidoras de mi colecho. Les voy a dejar acá en las redes. Miren, las dejo acá en pantalla, pero por las dudas. Para no olvidarme nada. Soy bastante colgada. Mi colecho argentina en Instagram. Y después es micolecho.com.ar. Y nos están ofreciendo un código de descuento. Ahora les cuento del código de descuento. Yo, por favor, es que esto lo acabo de abrir. Básicamente me mandaron esto que es para dormir. Porque vieron en el blog que yo me estaba quejando que no estaba durmiendo bien. Y me mandaron la almohada esta gigante como para yo poder dormir y probarla. A ver si me funcionaba. Es una maravilla. Es un antes y un después. Acabo de grabar una historia para Instagram también. Porque se merecen que les vaya súper bien. Primero, la calidad de esto es espectacular. Y segundo, que es muy cómodo. Tipo, que es muy cómodo. Que lo que dije yo en Instagram es que al principio no le encontraba la vuelta. Sentía que esta parte me quedaba como muy alta para dormir. Y me molestaba en el cuello. Y no, tenía que seguir experimentando. Ahora me tiro, me enrosco, subo la pierna. Es como que duermo toda envuelta así con la almohada. Y es increíble. Tipo, es increíble. La mandaron con esta funda. Que es básicamente una funda de repuesto, que esto viene adicional, o sea, lo tenés que comprar adicional,
pero es por si querés lavar esta, tenés otra funda. O sea, te venden distintos patrones para que elijas. Y llegamos a esto. Esto es lo más lindo que vi, además del estampado. O sea, no supero el estampado. Me mandaron un ramoncito que hice el fajorcito, chicos, yo no puedo. Esto se llama pillow y es un nido de contención. Entonces esto lo puedes poner adentro de la cuna, arriba de la cama. Vos pones acá al bebé y no se te mueve. Y está contenido en algo que es súper, pero súper esponjoso. ¿Puedo creer que hicieron esto? Las amo, yo las amo, gracias. Gracias, gracias, gracias. Por favor, si están por tener un hijo, son mamis, necesitan una almohada o un nido de contención, vayan a chequear la página, vamos a darle amor entre esta comunidad hermosa que acá, en serio, son seguidoras hace como 5 o 6 años. Usan el código Caro Tripal, van a tener 10% de descuento por solo los primeros 5 días desde que suba este vlog. Así que aprovecha. Ay, no, yo no puedo creer lo que es. Yo no puedo creer. ¡Qué niño tan malcriado, chicos! ¡Qué niño tan malcriado! ¡Ay, mira lo que es esto! Estoy tan agradecida. Me parece tan lindo. No puedo creer la tela, lo que es, y lo suavecito y acolchonadito que es todo. O sea, es muy buena la calidad. Y made in Argentina. Vayamos a ayudar a emprendimientos de Argentina. Che, esto está buenísimo. Génesis, si está viendo esto, en serio te amo. Comunidad hermosa. ¡Ay, miren! Miren, les puedo mostrar cómo lo uso. Es la almohada. Así lo uso yo. No en que me tiro y tiro las piernas por encima. Pero la pueden usar con la computadora o la pueden usar también enroscada. Y ahí tienen el WhatsApp. Y igual se los voy a dejar todo en pantalla. Se los voy a escribir, se los dejo en la cajita de información. Y el Instagram es @micolecho. O sea, venden online, así que tienen que ir a chequear todo online. Cambio de planes. Fuimos a la escribanía y se olvidaron de hacerme el poder. Así que me vine acá un rato de mi papá. Comiendo queso. Esto es muy triste. El día tenía un giro inesperado. Dijeron que volvamos en una hora y media, así que estoy acá comiendo queso por salud. Y nos vamos a ir al Unicenter, que no voy al Unicenter hace 8 años, y después nos vamos de nuevo para la escribanía. Pero bueno, con suerte hoy consigo hacer todo. Esto está pasando. Chan, chan, chan. ¡Ay, no, no! ¡Qué nostalgia, boludo! Papá, qué nostalgia. Tiene olor a Unicenter. No vamos a comprar nada, no hay presupuesto, no se preocupen. Qué raro que es estar acá, por favor. Esperen, quiero ir a un negocio. No, está igual, está igual. No saben lo que es el árbol, no lo filmé. Hay un negocio ahí que se llama Cook, por favor, las cosas que tiene. ¡Buenas! ¡Ay! No puedo creer. ¡Ay, te amo! Yo justo lo vi, no. No. Chicos, miren lo que es este lugar. No, no, es una locura. Es enorme encima, todas las cosas de hogar. Por cierto, la señora se llamaba Barbie. Barbie, te amo. Me dijo que no deje que la gente me toque la panza. Que tiene razón. Voy a hacerle caso. Estoy. Me reporto. Me estoy yendo a dormir. Pues mañana nos espera un día largo porque me invitaron a la premiere. The Witch is Dead. The Witch is Dead. Yo no puedo creer lo que viví desde que pisé Argentina, o sea, para decirlo agradecida que estoy. Pero bueno, yo soy muy fan de Wicked. Fue la primera obra que vimos en Londres con Sebas. Así que mañana me lo llevo a Sebas. Le dije, vamos a ir juntos a la van premiere en el DOT. Así que... Pero bueno, nada. Dicho esto, ¿vieron que dije que hay que comprar las sillas, el sillón y bueno, armar el living? También hay que comprar una cama para ir. Me había olvidado. Tipo una cama individual. Y después armar el cuartel bay, que creo que va a ser con temática bajo el mar. Es lo único que lo voy a tirar. Estoy muy en un delirio, pero ay, acompáñenme en esta historia porque yo estoy que quiero divertirme. La estoy pasando muy bien. Estoy tomándome todos los vlogs súper como... Ay, no sé, chicos. Estoy muy contenta de que pise Argentina. Estoy como muy relajada y muy contenta. Estresada también. No me malinterpreten porque hay muchas cosas por hacer, pero disfrutando mucho lo que hago. Pero bueno, nada, los amo. Gracias por ver el vlog. Y los espero en el próximo. Que se viene interesante. Chao.